La polémica modelo peruana Angie Gibaja vivió un momento muy difícil en Navidad. Su hijo mayor con Jean-Paul Santamaría la echó de su casa luego que la actriz interrumpiera en su vivienda mientras tenían un almuerzo familiar. Este episodio ha generado gran polémica en la farándula peruana. Algunos usuarios han criticado al hijo de la modelo por su actitud, mientras que otros defienden su posición. ¿Qué llevó al hijo de la modelo a tomar esta drástica decisión? ¿Qué pasó realmente ese día? ¿Angie Gibaja será capaz de recuperar el amor de sus hijos? Descubre todo lo que hay detrás de esta historia en nuestro siguiente video. La conocida chica de los tatuajes, Angie Gibaja, se convirtió en el epicentro de la controversia durante la Navidad. Después de que su expareja, Jean-Paul Santamaría, y su actual novia, Romina Gachoy, la acusaran de irrumpir en su hogar sin autorización. La situación tomó un giro legal cuando Jean-Paul y Romina denunciaron el hecho ante la Policía Nacional del Perú. Acta de denuncia verbal, en la ciudad de Lima, distrito de Barranco, siendo las 6:40 de la tarde horas del día 25 de diciembre del 2023, se hizo presente a esta dependencia policial la persona de Jean-Paul Santamaría Carty, el mismo que denuncia haber sido víctima de allanamiento de domicilio por parte de la señora Angie Yanin Gibaja Laiza, se logra leer en la parte policial. En el reporte oficial, Jean-Paul Santamaría expresó sus temores sobre la seguridad de su familia al mencionar la inquietante trayectoria de antecedentes de la actriz. El denunciante refiere a tener temor por su integridad y la de su familia, ya que la denunciada tiene antecedentes penales por agresiones con arma blanca y también es una persona que tiene un diagnóstico psiquiátrico de bipolaridad, trastorno de personalidad y es una persona que consume sustancias ilícitos, mencionó en la denuncia el cantante de cumbia. Durante una entrevista exclusiva para un medio local, Romina Gachoy explicó que la presencia de Gibaja causó disturbios en su armonía familiar y afectó emocionalmente a sus tres hijos. Los niños sintieron mucho miedo con la situación, sigue ocasionándoles maltrato psicológico, por más que hay medidas de protección para ellos. Nuestro hijo, el más pequeñito, ayer se la pasó toda la noche con miedo, llorando y con pesadilla por lo sucedido. Estamos cansados de tener que pasar estas cosas como familia, contó muy afectada la modelo uruguaya. En sus declaraciones, Jean-Paul Santamaría mencionó que la actriz parecía estar bajo la influencia de sustancias, lo cual agrega una preocupación adicional a la situación. Aparentemente, sí estaba con sustancias encima, por cómo hablaba y por lo que hizo. Nosotros estamos muy afectados, pero fuertes por los chicos porque nos necesitan bien, indicó el cantante. Finalmente, Jean-Paul expresó su preocupación por la seguridad de su familia al señalar que, si Angie Gibaja cometió el delito de ingresar a su hogar sin autorización, teme por lo que podría suceder en el futuro. Lamentablemente pasamos un mal momento, a mí no me deja tranquilo. Esta persona se atrevió a ingresar a mi hogar como delincuente. Según testigos, estaría en un estado que deja mucho que desear. Con sus delirios y sus cosas, puede un día cruzarse y atentar contra la integridad de mi familia. Mis hijos están muy asustados, no hay derecho, dijo el cantante. Ante las acusaciones, Angie Gibaja utilizó sus redes sociales para negar haber entrado sin permiso al departamento de Jean-Paul Santamaría y Romina Gachoy. En su declaración, insistió en que solo pidió ver a sus hijos en la puerta del inmueble. El señor Jean-Paul Santamaría y su esposa Romina Gachoy me acusan de haber ingresado a su casa como delincuente el 25 de diciembre. Ahí muestro los videos de ese día, que demuestran que fui a intentar ver a mis hijos, a quienes no me permiten ver hace 4 años. Lo hice en estado ecuánime, sana y en paz. En ningún momento entré a su domicilio, que por cierto, está dentro de un condominio. Basta de tantas calumnias, hay pruebas, gracias a Jehová Dios, señaló Gibaja. Para evidenciar la veracidad de sus declaraciones, Angie Gibaja compartió un video donde se encuentra frente a la puerta del departamento de Jean-Paul y Romina. Entre lágrimas, la modelo enfatizó que solo quería ver a sus hijos. Te va a retirar la policía. Pero yo no estoy dentro de tu casa. O todo el edificio es tuyo. A ver, tú no tienes el lado. Quiero ver a mis hijos, por favor, Jean-Paul. No los veo hace 4 años. No veo a mis hijos hace 4 años, Jean-Paul. En medio del enfrentamiento, el hijo de Angie Gibaja le exige que se retire de su departamento. La escena es intensa, impactante y causa conmoción e indignación en muchos espectadores. La modelo entre lágrimas solo responde diciendo, te amo hijo mío. Mira, quiero ver... Deja de tocar mi puerta y simplemente espera que venga la policía para que te retire. ¿Por qué me voy a retirar la policía si no cometí ningún delito? ¿Por qué? Escucha, yo diría que
que ver. Te amo, hijo mío. ¿Cómo va? No, no queremos ver. Tranquila. Si quieres ver a tu amigo, no te dejes de la prueba que no puedes hacer. En otro momento, se muestra cómo la chica de los tatuajes le ruega a Jean-Paul Santamaría que evite hablar sobre sus problemas en presencia de sus hijos. Con angustia, la modelo le pide que no lo haga y luego le indica que se va a retirar. No hables delante de los niños, ok, me voy. Importa a ti lo que es hacer las cosas bien delante de ellos, bien haciendo cagadas en el mundo, sin importarte lo que ellos puedan ver o lo que puedan sentir, de ver tu procedencia de alguien y decirme, ay, no digas delante. En un intento por justificar su presencia, Angie trató de explicar por qué estaba allí. En sus publicaciones, dijo que quería regalarles un perrito a sus hijos para Navidad. A pesar de sus esfuerzos, no pudo lograrlo porque Jean-Paul y Romina se opusieron. Hola, amores, les cuento que, bueno, que estoy aquí con este regalito que les traje a mi... Ya saben a quién es, pero no me dejaron, ¿no? Es un día muy especial y me da bastante pena no poder haberlo visto. Adicionalmente, la modelo destacó que se presentó en la comisaría para narrar los eventos ocurridos en la casa de su expareja. Asimismo, expresó su decisión de no iniciar acciones legales contra Santamaría. Estoy en la comisaría porque que yo ponga una manifestación donde diga, ¿no?, las cosas como están sucediendo. En verdad, no voy a denunciar porque ya tengo muchas denuncias en mi contra por cada vez que intento acercarme. Tengo ese documento donde no tengo impedimento de acercarme tampoco. Pero sin embargo no me dejaron y por todo lo contrario me intentaron me calumniar, insultar, y, bueno, muchos calificativos fuertes de los cuales yo decidí. En medio de este torbellino de emociones y desencuentros familiares, las declaraciones del hijo de Angie Gibaja resonarán por mucho tiempo. Las palabras de un joven exigiendo a su madre a retirarse en plenas fiestas navideñas es impactante y conmovedora a la vez. La ruptura familiar, la negación de la presencia materna en un momento tan especial y las lágrimas derramadas revelan un capítulo doloroso en la vida de esta familia. Este episodio, lejos de ser simplemente farándula, nos deja reflexionando sobre la importancia de la comunicación, la comprensión y el respeto en las relaciones familiares. Las festividades deberían ser momentos de unión y amor, pero para Angie Gibaja y su hijo, fue un triste recordatorio de las divisiones que persisten en su núcleo familiar. Es crucial recordar que detrás de las cámaras y los titulares hay vidas reales, emociones reales y heridas que merecen sanar. ¿Qué le depara el futuro a esta familia? Solo el tiempo lo dirá. Si quieres seguir de cerca todos los detalles y novedades sobre este drama familiar, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ni un solo capítulo de esta historia en desarrollo. Comparte tus pensamientos en los comentarios y únete a esta comunidad apasionada por la farándula peruana. Hasta la próxima, amigos faranduleros. Nos vemos en el próximo video.